En el Rally de Ferrol, bueno, Miguel, ¿qué tal? Esta mañana, corrígeme si me equivoco, ha salido el primero en el Shakedown y prácticamente ha sacado el último, ha cerrado. ¿Cómo es? ¿Ha sido? Bueno, tenemos mucho trabajo por hacer, no queremos perder ni un minuto con el coche de hacer kilómetros y bueno, ir haciendo cosas y anotando para, en fin, cuando lleguemos al taller poder corregir todo lo que vamos anotando. Entonces, bueno, nos queda mucho trabajo y no queremos, ya te digo, ni perder ni un minuto de rodar con él. Por supuesto, cuéntame del N5, es un coche nuevo, me imagino que ahí haciendo ajustes, cosillas que nos puedes decir. Bueno, ya como bien has dicho, es un coche nuevo, nos queda muchísimo trabajo, cosas que evolucionar y trabajar en él. Es muy joven, tendrá muchas cositas de juventud que luego evidentemente se verán reflejadas en el crono, pero bueno, yo de momento lo que quiero es acabar el rally encontrándome a gusto con él, que para eso necesito trabajar y a ver qué tal a final de carrera En fin, cómo podemos, qué valoración hacemos y para qué camino tenemos que seguir, porque ya te digo, el trabajo que nos queda es duro y largo. Pues sí, largo, pero vamos, seguro que fenomenal. Bueno, Miguel, hace tiempo hablabas con un compañero nuestro, le decías que tú en Renault ibas al 120%, no al 90%. ¿Esto lo sigues manteniendo? Cuéntame. Sí, hombre, la idea es correr todo lo que se pueda con lo que tenemos, ya te digo, ¿no? Nadie dijo que esto iba a ser fácil, es un trabajo. Cuando uno nace de un coche nuevo y sobre todo teniendo en cuenta que no es un coche que, digamos, lo ha hecho una marca, que viene de fuera de Citroën o Peugeot, Skoda, que los hacen unas marcas oficiales, luego te lo venden y ya te lo venden para que tú lo ajustes. Esto está nacido aquí en RMC y ahora hay que ajustarlo y hacer muchos kilómetros como hacen las marcas cuando el coche ya para que sea competitivo, ¿no? Nuestro contrincante, digamos, en la categoría Suzuki lleva un año y pico con él y mira la de problemas y la de motores y las cosas que han tenido problemas hasta que lo han hecho ya fiable y un coche competitivo, ¿no? Pues por ahí tenemos que pasar todos, nadie se libra de eso. Pues di que sí, ya la última en temas federativos que estabas con la Real Federación haciendo pues planes, propuestas, ¿cómo va esto? ¿Hemos dado paso? Bueno, yo sigo en la comisión delegada trabajando y ayudando en todo lo que pueda a Manolo Aviño y bueno, la verdad es que muy contento, veo que hay cambios y cosas en Federación muy importantes y la verdad es que nada, muy, muy contento en ese aspecto. Pues muy bien, mucha suerte, muchas gracias y mucho ánimo. Que vaya muy bien. Gracias.